Hola, hoy leemos el libro El abrazo del árbol de Ana Alcolea, que podrás encontrar en la plataforma de Biblioaragón. En este libro, las palabras de Ana Alcolea y las maravillosas ilustraciones de David Guirao se funden y han creado una maravillosa historia. En El abrazo del árbol encontramos una historia para reflexionar sobre el miedo que muchas veces sentimos y no controlamos, porque ¿quién no ha sentido miedo alguna vez? ¿Sabemos dónde habita el miedo? Yo creo que tú. Sí, tú puedes tener control sobre el miedo y solo necesitas palabras. Palabras y la ayuda de la imaginación y de la lectura. Porque Miguel, el protagonista de este cuento, tiene mucho miedo a un árbol que encuentra todas las mañanas cuando va al colegio. Pero Miguel no solo tiene miedo a ese árbol, tiene miedo a la oscuridad, al bosque, a la soledad, a la altura. Claro, ¿y quién no? Entonces, un día le pasa algo extraordinario. Su perro Gustavino se mete dentro del árbol, a ese árbol que tanto miedo le tiene, y Miguel se ve obligado a ir tras él. Así que os invito a ir junto con Miguel detrás de Gustavino y veréis qué historias tan increíbles. Más información en el blog Pajaritas de Papel de las Bibliotecas Municipales de Huesca.